creo que el hombre hereda algo de sus antepasados. Y esta herencia, este análisis de proteger estos centros históricos son muy importantes. Y estos centros históricos no solo deben protegerse en términos materiales, en términos de los edificios, sino hay que darles vida. El hombre tiene que vivir todo esto. Y una cosa que está ocurriendo en el centro es que se está deshabitando, es decir, cada vez menos gente vive en el centro. Y eso es muy malo porque eso va a deteriorar nuestra área monumental. Y todo esto es un poco el por qué se ha llevado a la gente de acá a trabajar con este colectivo de artistas y a trabajar en los monumentales, para que puedan entender la problemática, la vivencia de la problemática que es en el centro. Mi nombre es Fernanda, yo soy parte del colectivo, que en realidad el colectivo lo armamos entre varios, ¿no? Son varios colectivos que nos juntamos para hacer distintas actividades, ¿no? En este caso es una actividad netamente social, aparte de lo que cada uno vaya a crear o lo que vayamos a realizar. Entonces es muy importante entablar una buena relación entre nosotros y con la gente que vive ahí, ¿no? Para poder realizar todo. Yeah. Ajá, los números del sur, hermano. Acá estaremos esta noche. Yeah. ¿Cómo se siente eso? Yeah, yeah. Sigues pensando que el pasado te tiene amarrado. Sigues pensando que la vida nunca a ti te ha dado esa oportunidad de superar, salir y realizar. Yo, de pensar, crecer y mejorar. Sigues creyendo que todo está en contra tuya. Que lucha, lucha, pero nunca encuentras la figura. Que de repente te has equivocado. Que no has sabido aprovechar lo poco nada que te han dado. Y que estás mal, que no comprendes cómo es la sociedad. Viste de negro para la atención jamás llamar. Me llama la atención por no querer improvisar. ¿Cómo le hago para querer cambiar? Si quiero ser el mismo siempre. Mientras más creces, más te comprometes, más te mientes. La vida te endurece como una fuerte roca. Fernanda nos comenta al colectivo en el que pertenecemos para trabajar en la Quinta Sala, ¿no? En el cual nos invita a presentar una propuesta personal, más que todo en el ámbito y en la rama que nosotros nos desenvolvemos como artistas independientes, artistas visuales, ¿no? Bueno, yo me dedico a la fotografía más de 7 años, estudio comunicación social y tratando de fusionar esas dos carreras, si puede decir, traté de sacar una intervención fotográfica retratando a los niños, más que todo, del espacio, de la Quinta Salas, ¿no? Es así que nace la idea de hacer esta intervención, basándonos en una técnica muy simple, económica, barata, ¿no? Que es el estilo del pegote, ¿no? Que consiste en hacer las fotografías del espacio pensando un trasfondo, que la imagen te cuente algo, en este caso los niños, la temática de los niños, la alegría, lo que juegan, lo que comparten en el barrio, el tiempo que pasan acá, retratarlo e intervenirlo con hojas impresas en A4, ¿no? Nuestras expectativas fueron distintas, ¿no? Pensamos que iba a ser como que más sencillo, más fácil, que nosotros llegábamos y que la gente iba a salir, wow, como que llegaron y que iban a interactuar de forma más rápida. Fue todo lo contrario, ha sido un proceso más largo. Hasta ahorita se están recién integrando, sumando los vecinos, ¿no? Porque no es venir, sacarle fotografías a todos sin permiso. Una de las etapas previas a la instalación fue justamente eso, recabar datos, pasatiempos, más que todo espacios de la Quinta, porque nosotros somos foráneos, no sabíamos esa realidad, la cual pudimos recaudar justamente con ese contacto directo con los vecinos que tuvieron a bien apoyarnos en el proyecto de fotografía digital. Thank you.
llegó a ese punto porque claramente ni el Estado, ni la municipalidad, ni nada, hace nada, ¿no? Solamente están así. Entonces, partiendo de ese lado, ya no te pegas a ellos para el tema de apoyo, ¿no? Entonces ahí es que cuando me propone esto Rafael por la universidad, yo lo vi un poco más factible, ¿no? El hecho de que haya gente que, más gente para trabajar, que haya un presupuesto, y que hayan ganas, bueno, hace que quieras trabajar con ellos, ¿no? Más allá de lo que después va resultando en el proceso, ¿no? En el camino. Ahora, después ya el tema de involucrarse con las personas que viven acá, tratar de involucrarse con todas, entender un poco su punto de vista del lugar, o cómo para ellos es, ya también es interesante porque vas cambiando un poco el solo tu dibujo, solo tu creatividad, ¿no? Ya la compartes. El hecho de trabajar ya con los alumnos, que son varios, ¿no? También entró su parte y sus ideas, ¿no? Al comienzo ha sido muy difícil porque primero que no tienen casi noción de lo que les estoy hablando, ¿no? Es como hablar otro idioma. Entonces el hecho de empezar a comunicarnos y tratar de llegar al mismo idioma es casi muy difícil, ¿no? Acá en Arequipa exclusivamente no se hacen estos proyectos, no existen proyectos de muralismo ni nada, ni de realizar este tipo de talleres así, ¿no? Entonces la gente no está acostumbrada. Activa de los vecinos, ¿eh? O sea, que los vecinos también puedan participar con sus opiniones y con su, también trabajando, ¿no? Digamos, o sea, también, digamos, haciendo la chamba de manual, pero no se logró hacer una convocatoria, digamos, efectiva. Entonces cada grupo como que ha tratado de generar dinámicas propias de cómo involucrar a los vecinos. Nosotros en lo que está de carteles, nos dimos cuenta que los vecinos no estaban muy interesados en hacer esto, ¿no? A pesar que pasamos la voz, sí, algunos, pero los vecinos como que, o sea, estaban muy contentos, les agradaba la idea de que estemos trabajando aquí a la mayoría, pero no tenían mucho la intención de participar activamente. Entonces lo que decidimos fue tratar de hacerlos participar de una forma más indirecta, ¿no? Que era pedirles que nos obsequien el material que ellos ya no usen, como pedazos de plástico, básicamente plástico, ¿no? Para nosotros con eso elaborar collage y hacer los letreros. Entonces varios vecinos sí nos han colaborado, ¿no? Por ejemplo, con baldes viejos, botellas, tapers, cosas así que hemos destruido, digamos, los hemos deshecho en pedacitos. Y con eso vamos a trabajar los letreros más pequeños, ¿no? We'll be right back.
cada vez que pinta un muro, ocurre eso, es verdad. Uno pinta y, generalmente te apropias porque vuelves 2-3 años al muro y sigue ahí. Otra persona que pinta en la calle tampoco te lo raya, ¿no? Entonces como que básicamente te lo apropias. Por eso cuando alguien taguea, hace su tag, que es su firma de grafitero, como que nadie te la raya. Y si te la rayan, siempre empieza a ocurrir problemas entre las personas, pero generalmente ya no ocurre. Puedes pasar 10 años y está descascarado, pero nadie te la pinta encima. Solo tú puedes ir y recuperarla 10 veces. La idea es que para el 21 de septiembre... Bueno, me parece súper bien que el hecho que provenga de estudiantes, que es generalmente esta iniciativa son las personas, las tienen como inquietudes personales, pero al tener una vida, no sé, preocupados de los hijos y esas cosas, como que no pueden hacer la realidad. Entonces, que exista gente que esté preocupada de eso me parece bien, o sea, más que gente joven que viene con ideas nuevas, más frescas y que está dispuesta a sacrificar parte de su tiempo, a dar dinero. Entonces, es excelente la iniciativa, en verdad. Nosotros como grupo mobiliario no tenemos un artista dicho para mobiliario, pero estamos trabajando junto con Willem. Ah, bueno. Y en cuanto a las personas, nos están ayudando, nos están colaborando, han tratado de reciclar con nosotros. Que es, o sea, básicamente nosotros estamos tratando de hacer que todo sea reciclado. Que lo que usamos para plantas sea reciclado, para luminarias sea reciclado, para bancas sea reciclado. O sea, nosotros tenemos un presupuesto que de hecho sale un poco mucho, pero estamos tratando de abaratar costos para que sea todo reciclado. Hacer, ¿no? Y ellos pusieron más ideas. Al comienzo no estaba pensado hacer un mural, o sea, un mapa de la quinta en una de las paredes de aquí. Y justamente ese mapa que ellos, bueno, fue su iniciativa, lo incluimos en el fanzine, en la pequeña revista que hemos hecho en la parte central. Y realmente me di cuenta de que eso los motivó mucho más a terminar de hacer cada uno su propuesta, ¿no? Porque cada uno tenía que hacer una pequeña historia que tenga que ver con el espacio, con la quinta. Incluso, digamos, cuando comenzamos a ver las cuestiones de temática dentro del taller, estaba el punto de, digamos, esos prejuicios que uno tenía y que de alguna u otra manera queríamos derribar. Y al final eso es lo que ha salido, un relato auténtico de lo que cada uno siente. La ventaja de trabajar con los universitarios, los chicos de la Cato, era de que como ellos son de la escuela de arquitectura, tenían nociones básicas de dibujo, bueno, un poco más orientado a lo que es el dibujo técnico, y realmente es una de las cosas que me animó a lanzar la propuesta, porque ellos de alguna manera ya tenían una base, y ese fue quitarme un gran peso de encima, de tratar de ir a lo que a mí me gusta.
que es la idea de contar historias. Definitivamente me agrada, me gusta el espacio, lo veo que tiene mucho potencial. Los niños, las niñas tienen mucha iniciativa, hay mucha creatividad en ellos, mucha disposición de querer aprender. Y yo creo que a medida que vayamos trabajando aquí, vamos a ver qué pasa de agosto, que hemos empezado, a diciembre, por ejemplo, en la quinta sala. Le vamos a poner caritas bonitas. Yo lo voy a presentar a Mr. Salas. Él es Mr. Salas. ¿Y qué hace el señor Mr. Salas? ¿Ah? A ver, ustedes pregúntenle. Primero dale la mano. A través del taller que nosotros estamos trabajando, que son los títeres y clown, también queremos trabajar, ¿no? Digamos, estos aspectos sobre temas de derechos humanos, o de repente si hay algún caso de sismo, que los vecinos, los niños puedan, que se llama, saber qué hacer, ¿no? Y yo creo que también ahí podemos nosotros también motivar e incentivar a estos temas de limpieza, de cuidado del medio ambiente, que va de la mano. Estamos acostumbrados hacer un arte de un solo tipo, ¿no? Que está esquematizado en las galerías, en los museos, ¿no? Y sacar, digamos, iniciativas culturales desde los propios artistas hacia la comunidad, hacia la sociedad, interviniendo en diferentes espacios, interviniendo con personas, interactuando con la sociedad. Digamos que eso ya ha roto, digamos, los conceptos clásicos, ¿no? Del arte. Lo importante es ir invitando a los vecinos, ¿no? Tanto para que participen como esta acción que hemos tenido de limpieza, como también pues en temas culturales, artísticos, que me parece una forma muy atractiva y saludable de poder mejorar, digamos, ¿no? Estilos de vida. Trabajar con gente implica eso, estar tras de ellos siempre, ¿no? Ya, pero sí hay una respuesta, ¿no? Ya lo he tenido suerte que el 99.9% trabaja bien, ¿no? El oído, tienen oído y eso es bueno. Así vamos a ir subiendo la velocidad. ¿No lo pueden hacer? ¿La prueba? Ya, tenemos que hacer una prueba. Ya. Ahora hemos avanzado. Lo que toda la batucada hemos hecho en 2 meses, ellos lo han hecho en 20 minutos. Claro que, o sea, va a demorar una semana o algo más para que la tengan de memoria, ¿no? Pero, o sea, hoy día, la primera vez que han escuchado eso, ya lo estaban tocando. Y es reconfortante, o sea, da ganas de trabajar. Sí, de verdad sí, porque al comienzo dije, puta madre, toquemos de lo básico, lo más básico, ¿no? Pero tocaron la básica y era muy fácil. Y ahora Edson me dice, oye, que toquen el tema más complicado. Yo estaba bien, ¿no? ¿Qué hemos enseñado ahora?
es que ya he venido con prejuicios a la quinta, pero sí con algunos miedos, ¿no? Miedo a qué pensarán las personas de nosotros, también incluso esos mismos miedos de, claro, que vienen por no conocer, ¿no? Por no ver más allá de tu espacio con el que comúnmente te relacionas, y eso es parte de... Es muy del ser humano, ¿no? Como quedarse en su burbujita y sentirse que estás haciendo las cosas bien. Y no, o sea, venir acá no es que me haya cambiado, pero sí me ha hecho ver otras cosas. Me ha hecho sentir que el arte puede cambiar vidas. Del espacio mediante el teatro gestual. El teatro gestual, o llamado teatro físico, se basa en elementos que están también en el espacio. Se juega con objetos, se juega con movimiento, con expresión corporal. Entonces era perfecto para el lugar, puesto que este lugar tiene mucho encanto, ¿no? Y la cosa para reapropiarse tenían que valorar primero. Entonces, en este espacio del Canchón hemos empezado a jugar haciendo ejercicios simples, pero para que vean al otro, ¿no? Que es lo importante acá en, digamos, en la quinta sala. Siga con esto. Exacto, quedan como... Chévere, ya, acá. Está bien, ya, entonces no se rica. El que hayan estado los chicos de la Universidad Católica no solamente nos lo ha hecho más rápido, porque todo esto, o sea, es tiempo, ¿no? En un mes ha sido rápido, realmente. Para una primera pestañada de lo que queremos en la quinta sala. Cierto que es el comienzo, pero ¿cuántos hemos sido? ¿50, 60? O sea, sí, ha sido muy importante tener a los arquitectos también con nosotros. Los chicos, re buena onda. Bueno, con nosotros han colaborado mucho, lo menos en mi taller, todos han colaborado. Y es bueno porque también te relacionas con, o sea, no solamente era relacionarse con la gente de la quinta para que nos conozca, para que salgan, para que se incorporen en los talleres, sino también con ellos, ¿no? Etapa, estamos planeando hacer los talleres siguiendo, pero con una lógica un poco más abierta, es decir, más abierta al público, más abierta a poder que, por ejemplo, en teatro queremos llevar este espectáculo que presentamos en la quinta sala, quisiéramos llevarlo fuera. ¿Para qué? Para que ellos también sientan que no solamente es arte que están realizando por su quinta, sino que ellos también son pequeños artistas y pueden presentarse en cualquier lugar. Entonces estoy gestionando eso, y llevarlo afuera va a ser, yo creo que va a ser muy conmovedor y va a ser muy satisfactorio para ellos. Con el taller de cine yo he llegado a varias conclusiones, ¿no? Tuvo cosas positivas y negativas, como todo el proyecto que empieza, ¿no? Pero en realidad la idea que más me gustó es el espacio que se toma para proyectar películas, ¿no? Y que sea de libre asistencia también. En la primera proyección, por ejemplo, hubo muchos niños, madres, ¿no? También fue pensado para eso, para los niños, ¿no? Y siempre despertó una lucha muy interesante también de los integrantes del grupo, ¿no? En la pregunta, ¿qué es lo que se debe proyectar? ¿No? Claro. ¿Qué es lo correcto? ¿No? Si es algo a lo que los niños están acostumbrados, algo hecho para ellos, pues se les tiene que enfrentar con la realidad, ¿no? Tú sabes que con las películas se puede hacer todo eso, ¿no? Puedes crear interrogantes, pues las películas, yo creo que las mismas películas están hechas para remover tu cerebro, ¿no? Para romper lo establecido, ¿no? Para hacerte pensar, ¿no?
Yo creo que hay que invitar a todos los artistas a proyectarse hacia la sociedad realmente, ¿no? Y afectar tu entorno, ¿no? Porque es lo que cada vez estamos acostumbrados a hacer los artistas, ¿no? Todos nos ensimismamos en nuestro mundo y en nuestras cosas. Pero si realmente no nos desarrollamos por alguna manera, ¿no? Y empezamos a trabajar así para afectar nuestro entorno en realidad, ¿no? Para cambiar gente, conciencias, es la única manera para que nuestro arte realmente sirva para algo y nuestra situación como artista mejore, ¿no? Y es como una lucha ardua que vamos a tener que hacerla todos los artistas juntos. Nosotros queremos agradecer a todos los chicos, chicas, jóvenes, señores, que han venido y con sus manos y sus ganas han puesto pintura, arte, plantas, cine y todas las cosas que han podido traer aquí. Les agradecemos profundamente. Todos los vecinos estamos muy contentos y agradecidos de este gesto, de esto que han hecho. Y nos comprometemos a conservarlo, a seguir lo que ustedes han venido a hacer, lo que les aseguro que ni en sus casas lo han hecho, les aseguro que en sus casas ni han pintado. Y aquí lo han venido a hacer. Gracias. Gracias, señores. Al principio tal vez costaba mucho porque los vecinos no se metían mucho, ¿no? Como que había un poco de miedo. También creo que han habido unos roces, ¿no? Con los artistas, ¿no? Tenemos distintos pensamientos, ¿no? Pero al final yo creo que sí se ha logrado y creo que, o sea, todos estamos participando, poniendo de nuestra parte para que hacer que esto funcione. Lo que hemos ido conversando en el colectivo, en el grupo, es involucrarnos, volvernos parte del espacio, de la Quinta Salas. ¿Cómo? No viniendo como ahora, ¿no? De vez en cuando, sino alquilando un espacio acá, con actividades todos los fines de semana, todos los días. Se le da una oportunidad a los niños que tengan, que salgan, no solo a la cancha y que esté tal vez vacía o que haya una pelota, sino que salgan a un espacio en el cual tienen infinidades de posibilidades, como la que hemos visto en este escueto tiempo, ¿no? En este corto tiempo que hemos tenido para intervenir la Quinta Salas. Si no convocas esfuerzos, no se puede hacer, es imposible. Entonces, lo interesante de eso, es la participación de gente que se involucra y quiere hacer. Hay problemitas, hay ciertas desavenencias, pero como hay esa intención de involucrarse, se supera todas esas cosas y sale ese problema. ¿Y lo han retardado por todo? Especialmente riquísimo y lo más rico aún es que la gente aquí se siente como una familia, ¿no? Y eso ya no pasa en las organizaciones o en las calles de la ciudad, ¿no? Ese sentido de pertenencia con un lugar y ese sentido de comunidad creo que es lo más valioso de este lugar. Sin embargo, la gente afuera no lo ve. Finalmente la idea era mejorar el espacio por el tema de que vive gente también. O sea, si no esa inversión de materiales hubiera podido ser para otras cosas. Hay 20.000 lugares. Entonces, este lugar es interesante porque vive gente, aún vive gente.